después de haber visto un panorama sobre lo que sería el solar fotovoltaico, sobre el solar térmico de baja temperatura, vamos a continuar con la energía solar térmica de alta temperatura, concentración solar. Y en este caso el ponente es Manuel Romero. Entonces voy a hacer una síntesis de su currículum. Manuel Romero es director adjunto de INDE Energía y responsable de la unidad de investigación en procesos solares a alta temperatura desde 2008 y también participa, en tanto que profesor de la EOI, desde el año 2003. Es vicepresidente de Ciencia y Tecnología de la Sociedad Internacional de Energía Solar, presidente de la Asociación Española de Energía Solar y su cursus en realidad es doctora en Ciencias por la Universidad de Valladolid. Y realmente tenemos aquí, digamos, a una de las personas conocedoras, desde mi punto de vista, en concentración solar, porque desde el 82 desarrolla sus actividades de I+D en el ámbito de sistemas de concentración solar para producción de electricidad, calor de procesos industriales y producción de combustibles solares. Ya nos explicarás qué es eso de combustibles solares. Bueno, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias. Después del café voy a ver si consigo mantener un poco el nivel de excitación de los dos anteriores ponentes. Y bueno, quizás antes de empezar a hacer una pequeña salvedad, y es que el ponente que me ha precedido, a pesar de ser una persona que viene de la industria y que tiene una visión del sector de la solar térmica de baja temperatura, también es una persona de un currículum reconocido. José Ignacio Ajona tiene también un currículum muy contrastado en sistemas de concentración solar, y veo que además ha llegado Eduardo Zarza a la audiencia, que es otro de los, digamos, de las personas reconocidas internacionalmente, como bien sabéis, algunos de los alumnos en concentración solar. O sea que tenemos tres pesos pesados para el debate, uno más bajito, que soy yo, y dos más altos, que son José Ignacio y Eduardo. Bueno, pues yo he hecho un poco, al final me ha pasado como José Ignacio, quería compaginar un poquito las pinceladas tecnológicas con el debate, y lo que pasa es que lo he hecho al revés. Y bueno, lo he hecho un poco al revés porque curiosamente durante estas dos semanas que estamos celebrando el Día Solar Europeo, pues está en la Comisión Europea, está viendo un poquito de movimiento, que ya era hora. Ya era hora, porque daos cuenta de que el famoso objetivo 2020, que hace unos años nos parecía muy lejano, pues es que quedan 7 años. Quedan 7 años y hay que sentarse a ver dónde estamos, qué falta, se va a poder hacer, no se va a poder hacer con la situación actual. Entonces, la Comisión Europea, curiosamente, pues hace unos días nos lo ha recordado. Ha dicho, va a hacer falta hacer un comunicado, de estos comunicados que hace la Comisión hacia el Parlamento. ¿Sabéis cómo funciona esto? La Comisión Europea, cuando quiere agitar el árbol, pues lanza un comunicado que se lo envía al Parlamento y al Consejo, que son los que luego tienen que aprobar y decidir. Entonces, bueno, pues fijaos que ha pasado curiosamente desapercibido. Ha salido el día 2 de mayo, y yo me parece que solo he encontrado una breve reseña, no sé si en Expansión o en 5 días. No ha merecido absolutamente ningún debate en ningún foro, ni siquiera los de energías renovables, lo cual ya sí que me ha preocupado, tan necesitados como estamos precisamente de que se empiece alguien con cierta capacidad de decisión a decidir que hay que hacer cosas, ¿no? Y bueno, pues lo que hace en este comunicado, que se titula Energy Technologies and Innovation, precisamente es recordarnos a todos, oye, que los Estados miembros, el Parlamento, etcétera, tienen que empezar a articular medidas para conseguir seguir trabajando en los objetivos que teníamos todos. Entonces, yo he extractado, podéis bajaros lógicamente la nota, pero yo he extractado algunas líneas muy, muy rápidamente que me parecen relevantes. Una de ellas es que, bueno, pues lo que ya nos adelanta la Comisión es que quiere seguir apostando por lo que se llama el SET Plan. El SET Plan, que se aprobó en el año 2007, era el plan de estrategias tecnológicas, donde precisamente se marcan los desarrollos de las distintas tecnologías en Europa, y lo que dice es que deberemos de trabajar los stakeholders, todos los agentes involucrados, en definir un roadmap integrado antes de finales de este año. Así que, bueno, por lo menos parece que van a volvernos a consultar a todos
para decirnos, bueno, ¿qué proponen ustedes que hay que hacer dentro del plan de desarrollo tecnológico en energías renovables? Y hay que hacer un roadmap, una hoja de ruta para final de año. Y otra cosa interesante es que además exige a los Estados miembros, leas España, que tienen que formular un plan de acción para soportar esta hoja de ruta a mediados del 2014. Es decir, que bueno, por lo menos, y volviendo al debate anterior de pasividad o no pasividad, por lo menos parece que tenemos una oportunidad en los próximos meses de que el debate vuelva a salir a la palestra simplemente por obligación. Y bueno, ¿qué moviliza todo esto? Moviliza que en la Unión Europea ahora mismo se está trabajando fuertemente en todo lo que es el roadmap del año 2050 ya. Y la apuesta pues es que tiene que haber una serie de colaboraciones público-privadas, etcétera. ¿Qué documento es ese? Pues es este que estáis viendo aquí, es el Energy Roadmap 2050. ¿Y qué se pone en ese Roadmap 2050? Pues lo que pone ahí básicamente la Comisión Europea es que tenemos que ir a una descarbonización por lo menos del 80% en todo nuestro sector energético. Y lo que dice este análisis o este comunicado del otro día de la Comisión Europea es que con lo que se está haciendo ahora mismo en los Estados miembros, este 80% de descarbonización no se va a conseguir, porque implica más electrificación en el transporte, implica mucha mayor eficiencia energética, entrar en el solar heating and cooling, es decir, en el calor y frío, es decir, sectores que son cenicientas en unos casos y en otros casos no se están desarrollando debidamente. Entonces, bueno, pues esas son las situaciones. ¿Qué dice el Roadmap 2050 y el Green Energy Program para el 2030? Bueno, pues esto es lo que marca este programa que, como sabéis, está aprobado en el Roadmap de la Comisión. Y es llegar, estos son los rombitos de color amarillo, es la situación en el año 2005, lo que se pretende que se alcance en el 2030 y sobre todo ya el escenario del 80% de descarbonización. Y este escenario de 80% de descarbonización veis que sobre todo supone un salto importantísimo en el uso de las energías renovables, pero ya no solo en el mercado eléctrico, sino en muchas otras aplicaciones, calor, transporte, procesos industriales, etcétera. Esta es un poco la situación, que es sobre todo este reemplazo de las renovables tiene que suplementar este decremento en el uso del petróleo. Y ya para acabar, como os decía, está habiendo mucho movimiento en las últimas semanas, pues el día 29 de abril ha salido también este informe, que es una consulta pública que ha realizado la Comisión Europea para saber qué opinan los stakeholders y el público de qué es lo que se debe hacer. Entonces, si consultáis este documento, que es una consulta que se abrió entre diciembre y marzo de este año, yo he seleccionado pues un poco alguna información que tiene que ver con el debate de hoy, pero bueno, ahí veis un poco el tipo de personas que ha respondido a esta consulta pública de la Comisión Europea, mucha gente del sector de negocios energético y luego muchos individuos a título privado y centros de investigación. Son los principales contestadores de esta consulta. Entonces, fijaos que cuando vamos a la pregunta ¿cuáles deben de ser, de acuerdo con su opinión, las acciones preferidas en tecnologías energéticas dentro de este plan estratégico de tecnologías energéticas de la Unión Europea? Bueno, pues un 27% casi contesta que en energía solar. Seguido del hidrógeno y las pilas de combustible, la energía nuclear, el viento y la bioenergía. Bueno, son valores interesantes. Lógicamente pueden estar sesgados por el interés de las personas que contestan o que estén más motivadas para hacerlo, pero nos da una idea de que la energía solar, por lo menos, está representada en esta consulta como uno de los puntos de interés. Y a la hora de hablar de las tecnologías solares, pues hay un reparto, que estáis viendo ahí abajo, en tres topics,
fotovoltaica con un 25%, tecnologías de fabricación, sobre todo de fabricación en masa, un 22%, que parece ser que es uno de los aspectos para poder competir con China, y en concentración solar casi un 20%. Entonces, bueno, pues este es un poco el resumen de la introducción de mi presentación. Y bueno, pues decir que desde el punto de vista del interés de la energía solar, yo sí que me gusta siempre volver a los orígenes de cuáles eran los escenarios que se planteaban ya en los paneles de cambio climático a principios de la década pasada, donde se veía que ya entonces, cuando se hacían las primeras expectativas de qué podía pasar en el año 2050, ya se veía en aquellos primeros paneles de cambio climático que solo con la energía solar era posible llegar en las próximas décadas a la penetración de energías renovables que se pretendía y a la descarbonización, ¿no? O sea que de alguna manera estamos continuando lo que ya en los paneles de cambio climático se preveía, es decir, una descarbonización de ese nivel y una penetración de la energía solar. Bueno, yendo ya en concreto a las centrales eléctricas termosolares, muy brevemente, porque aquí hay gente que dentro del público que ya tiene un conocimiento bastante detallado y otra gente que probablemente pues no tenga tanta información, pues básicamente de lo que estamos hablando es de grandes sistemas de captación mediante espejos controlados para concentrar la radiación en un determinado punto, que es una caldera solar, y después, bueno, pues prácticamente el resto del concepto pues tiene mucho que ver con lo que sería una central térmica, es decir, tiene una máquina térmica, puede tener un sistema de almacenamiento, algún apoyo fósil y una turbina para generación eléctrica. Es básicamente el concepto que estaríamos tratando en este tipo de sistemas. Tenemos una gran variedad de sistemas. Hay sistemas que están pensados para trabajar a muy altas temperaturas, con concentración en foco puntual, como los que estáis viendo aquí, y sistemas más adaptados para trabajar en intercambiadores de foco lineal. Ambos, como podéis ver, tienen representación ya en la vida real, en proyectos de demostración y en algunos proyectos comerciales. ¿Cuál es la situación a día de hoy? Pues muy parecida a la que se ha visto en el caso de la fotovoltaica. En muy pocos años ha habido un gran despegue básicamente empezando en el año 2007. En el año 2011 en el mundo se hablaba ya casi de 1.800 megavatios instalados, con un fuerte crecimiento, muchos de ellos en España. En España ahora mismo el sector, en cifras, es que estamos a día de hoy ya en 2.000, es decir, esa cifra de 1.800 ya solo en España a día de hoy la hemos sobrepasado y estamos en más de 2.000 megavatios con 45 centrales en operación, la mayoría de ellas, como podéis ver, en el sur de España, y una producción pues que roza o supera los 3.000 gigavatios hora año. Es decir, es un poco la situación. Pero toda esta maravillosa información de lo que ha pasado en los últimos años, pues de alguna manera se va a quebrar y se está quebrando ya. A día de hoy pues solamente tenemos 5 centrales en construcción de avanzada y la mayor parte de lo que estamos viendo entrar en conexión en los últimos 2 años pues es lo último que vamos a ver probablemente si no hay un cambio legislativo o regulador en los próximos años. Realmente estamos hablando de una tecnología que tiene, añadido a lo que hemos discutido antes, la particularidad de que está en un enorme estrés, en un enorme estrés. Estamos hablando de una tecnología que en 2-3 años ha implantado la mayor parte de las plantas comerciales, además en lugares muy concretos, pero que ya se está viendo prácticamente obligada a plantearse retos enormes de bajada de costes y de atracción hacia el mercado, cuando todavía muchas de estas plantas que estáis viendo aquí ni siquiera tienen 1 año de experiencia acumulada de operación. Es decir, realmente yo creo que en muy pocas tecnologías energéticas se han visto obligadas a una situación de estrés como esta, de tener que estar prácticamente sobre la marcha ya abordando o planteándote reducciones de 50, 60, 70% de costes cuando todavía
estás, digamos, en esta fase de contrastación de la operación rutinaria, ¿no? La situación de la termosolar en España, bueno, pues siguiendo la onda de lo que se ha visto antes, ha pasado de un momento dulce en el cual había una cierta creación de empleo en los últimos 3-4 años. Aquí veis una noticia reciente del 14 de abril, donde se habla de que este crecimiento de mano de obra, pues, se ha visto quebrado, y en el último año ya ha habido una reducción del 40% en las personas involucradas en esta tecnología en España. Estamos hablando, lógicamente, de personas relacionadas con directamente, no indirectamente, sino directamente con el sector, y ha bajado, pues, al orden de 18.000. Ahí estáis viendo la evolución en los 3 últimos años, cómo hemos llegado a tener un pico de 27.000, casi 28.000 personas involucradas en construcción, más de 1.000 en operación. El número de personas en operación, que es el color gris, ha ido aumentando, sobrepasará probablemente o llegará a las 2.500 personas este año, pero por contra, estáis viendo que el número de personas involucradas en construcción, lógicamente, se ha reducido. Bueno, pues la situación que esperamos para el año que viene, para este año, os la podéis imaginar. Va a haber una fuerte bajada de todo el personal o todas las personas que directamente están involucradas en este sector, y probablemente en los próximos años, pues, va a quedar poco más de 3.000 personas involucradas en la operación e ingeniería de las plantas que tenemos construidas. Datos del año 2012, para daros una idea, pues ahí el dato más importante es que en el 2012, pues, la producción de estas plantas supuso en España ya más de 3.000 gigavatios hora, y bueno, la creación de empleo que hemos mencionado. Y entonces, bueno, pues en esta discusión que tiene el sector, a veces más interesada, menos interesada, pues ha habido que hacer muchos números para por lo menos tratar un poco de contrarrestar de alguna manera las fuertes críticas que ha recibido esta tecnología. ¿Por qué? Pues porque básicamente el año pasado la tecnología solar, que ha salido más en los papeles por desviar las previsiones del gobierno, ha sido precisamente la termosolar. Es decir, cuando se ha salido recientemente, en los meses pasados, diciendo que ha habido una desviación, sobre todo en las primas recibidas por la energía solar, no ha sido por la fotovoltaica, como ha dicho Pepe Herrero, sino porque durante el último año ha habido una gran cantidad de conexiones a red de muchas de esas plantas que estáis viendo ahí. Lógicamente, esas plantas han empezado a cobrar el año pasado ya la tarifa correspondiente. Y eso estaba previsto, eran plantas que llevaban construyéndose varios años, pero parece ser que aparentemente la gente había olvidado, ¿no? Entonces, realmente no es que de repente el año pasado la energía solar desviara sus previsiones de ingreso de tarifas, sino que han entrado en funcionamiento un buen número de megavatios, cerca de 1.000 megavatios, en poco más de un año, que estaban además previstos desde más de 4 o 5 años de periodo de desarrollo. Entonces, bueno, pues un poco para tratar de comentar realmente hasta qué punto hay pros y contras, aquí tenéis una comparativa que hace precisamente la Asociación Industrial Protermosolar, donde pone en un lado de la baraja, o en un lado de la balanza, perdón, pues cuántas primas ha recibido esta tecnología el año pasado, en el año 2012, con casi más de 1.500 megavatios de promedio a lo largo del año operando, y podéis ver que estamos hablando de casi 1.000 millones de euros de primas, pero por contra, aquí estáis viendo una serie de ahorros que ha habido para el país o de beneficios, en términos de, lógicamente, de contribuciones al PIB, de contribuciones y pago de impuestos, ahorro en importación de combustibles o ahorro en derechos de emisión. Entonces, realmente, este tipo de análisis sería necesario hacerlo para poder tratar de poner las cosas un poco más en su sitio. Bueno, y una de las peculiaridades de esta tecnología, y quizás para el debate sea interesante conocerla, la posible
respuesta a la pregunta de ¿y mañana qué? Pues en esta tecnología lo de ¿y mañana? Es todavía quizás más arriesgado de predecir que en otras tecnologías, porque se da la circunstancia de que el desarrollo, la implantación comercial, aparte de tener un recorrido de unos poquitos años, está muy concentrada en un par de países. Como ha dicho José González al comienzo, en la introducción, prácticamente solo dos países hasta ahora están tirando del carro, España en primer lugar y ahora Estados Unidos. Estados Unidos tiene de momento ya con construcción real más de 1.000 megavatios. Por cierto, en muchos de esos 1.000 megavatios hay empresas españolas participando activamente, en concreto en el caso de las plantas de BrightSource, no sé si saben, pues que recientemente BrightSource ha firmado una alianza con Abengoa Solar, o por ejemplo en el caso de Crescent Dunes, esta planta de Solar Reserve tiene una fuerte alianza ahora mismo con ACS, y de hecho ACS es la empresa que está construyendo el campo solar, y por cierto la financiación la da el Banco de Santander. Y bueno, pues tenemos casos como las dos plantas últimas, que son proyectos precisamente de una empresa también española o de matriz española. Luego realmente, bueno, pues es una situación muy interesante. Pero, ¿qué es lo preocupante? Bueno, pues lo preocupante es que cuando vemos los datos, digamos, más recientes y todavía no del todo consolidados en el 2012, pues fíjense que salvo España y Estados Unidos, lógicamente aquí no están esos 1.000 megavatios de Estados Unidos, porque están todavía en construcción, vemos que el resto de países del mundo que empiezan a tener iniciativas, y es verdad que estamos empezando a tener una diversificación geográfica, pero en términos reales todavía lo que se está planteando es puramente anecdótico. Fíjense que estamos hablando de unas decenas de megavatios y en muchos de estos países no creo que vayamos a ver en los próximos 2-3 años poco más allá de unos pocos cientos de megavatios. Entonces hay un alto riesgo en que no veamos unas líneas de conducción consolidadas que puedan repetir el caso de éxito hasta ahora que ha habido en España y en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Pues muy difícil de decir. Sabemos que países del Golfo Pérsico, sabemos que Arabia Saudita, sabemos que Emiratos, pues están planteando varios gigavatios en sus proyecciones. Lo mismo pasó con India, pero no están, o en algunos casos van a ser de dudosa realización, sobre todo porque van a ir probablemente a un mercado muy competitivo, por ejemplo, con la fotovoltaica o con otras tecnologías. Entonces, realmente, ahí sí que puede pasar ese proceso que José Ignacio Ajona ha mencionado, de que puede llegar un determinado momento en que haya que apostar por unas tecnologías más que por otras, porque el mercado lo va a demandar, ¿no? En cuanto a costes, bueno, pues los costes de la tecnología, a pesar de la poca experiencia operacional que tenemos, pues ya cumplían con los objetivos que el sector se había marcado para este corto periodo de tiempo, y quien nos ha dado la mejor pista ha sido Estados Unidos, no España. Ahí se ha demostrado que el mercado de primas ha tenido, digamos, en su contra la cierta opacidad a la hora de saber los precios reales en esta tecnología. Es decir, esta tecnología tiene un problema importante y es la cuantificación de sus costes de producción. No estamos hablando de una tecnología como puede ser la fotovoltaica, donde hay una serie de suministradores de componentes y el promotor puede ir al supermercado a pedir ofertas, sino que en la mayoría de los proyectos de esta tecnología es el propio promotor, muchas veces el desarrollador del proyecto y el tecnólogo en buena medida. Con lo cual, los procesos o el coste del sistema en buena medida es una caja negra. Con lo cual, bueno, pues el sistema de primas, o al menos esa es mi visión personal, no ha ayudado de alguna manera, tener una información objetiva de cuál es el coste de la tecnología. Sin embargo, en Estados Unidos, donde el modelo
de mercado es negociando cada proyecto el promotor con la compañía eléctrica, sí que pues nos ha enseñado que se están o se han cerrado contratos a precios en algunos casos por debajo de los 15 o 16 centavos de dólar el kilovatio hora, en un esquema además de venta complicado, es decir, con tramos horarios, etcétera. Luego, bueno, pues parece ser que a día de hoy son valores factibles en zonas de buena radiación. Ahora bien, ya el sector se está viendo forzado, sobre todo por la fotovoltaica está anunciando ya precios en breve de por debajo de los 8, probablemente 8 centavos, 9 centavos, lo va a alcanzar en breve, y entonces, bueno, pues empieza a haber ese debate en la solar termoeléctrica, y bueno, pues muy movido, por eso recientemente pues el propio sector, la Asociación Europea, ha empezado a declarar unos objetivos, unos compromisos que se deberían ahora de trasladar al SET Plan y a la Comisión Europea. Es decir, esto no es una tontería, no es un brindis al sol. Es decir, si la Asociación Europea fija esto en su hoja de ruta y esa ruta va a eso que hemos visto de la Comisión Europea, tendrá que adquirir estos compromisos en los próximos años. Entonces, bueno, pues es un reto importante. Estamos hablando de que esto, que será básicamente el próximo programa marco y el próximo programa europeo de aquí al 2020, implica el compromiso por parte del sector europeo de llegar, en el caso del sur de Europa, pues a costes de producción por en torno de los 12 céntimos de euro el kilovatio. Y bueno, pues la problemática tecnológica, me la voy a pasar muy, muy rápidamente, pero es enorme, todavía es una tecnología con un grado de madurez no muy elevado y necesita mejorar muchas cosas, necesita mejorar las eficiencias, necesita mejorar su almacenamiento, el consumo de agua, buscar nichos de generación distribuida y aplicaciones no eléctricas. Entonces yo he picoteado en dos o tres básicamente, que a mí me han parecido que pueden ser objeto de debate, donde la tecnología va a tener que buscar algún hecho diferencial, ¿no? Sobre todo ahora que la fotovoltaica pues ha alcanzado los precios tan competitivos, o al menos aparentemente, salvo que, como dice José Arjona, los precios de un año a otro cambien drásticamente con ese 47%. Entonces, bueno, aquí he cogido para el debate, para esas tres temas, pues este análisis un poco que hace el Departamento de Energía americano dentro de un programa que se llama Sunshot, que incluye, digamos, cuáles deberían de ser los desarrollos en los próximos 8 o 10 años para bajar el precio de la tecnología, y sobre la base de lo que sería una estructura de costes de producción en el año 2010 cercana a los 20, 21 centavos de dólar el kilovatio hora, con ese desglose que estáis viendo ahí en colores, este color verde pues sería básicamente el campo solar, esto sería el bloque de potencia, la caldera solar y el almacenamiento, bueno, pues el potencial de reducción de costes que habría en los próximos años para alcanzar, digamos, una electricidad completamente competitiva en el mercado, ¿no? Entonces, una de las partes importantes sería el cómo. La parte central, es decir, aproximadamente un tercio, un poco más de menos de un tercio de la bajada de costes debería de ser achacable precisamente a poder utilizar fluidos y calderas más eficientes que puedan ser usados además en ciclos de potencia más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de iniciativas, se nos anuncian desarrollos de algunas empresas como ABB, o como Siemens, no, Siemens ya no, pero como ABB o como Bright Source incluso, que, bueno, pues se plantean utilizar fluidos supercríticos, sobre todo parece que puede ser interesante abordar plantas con CO2 supercrítico, o incluso, bueno, pues ir a otros tipos de ciclos que nos permitan aumentar el rendimiento con respecto a lo que es el actual. Lógicamente, ¿qué implica esto? Que tenemos que subir temperatura, que tenemos que hacer calderas que puedan trabajar, calderas solares, a temperaturas de este orden. Y claro, eso es un reto importante, porque no hay madurez todavía en esas tecnologías a día de hoy,
suficientemente probada. Entonces, bueno, pues esta es un poquito una hoja de ruta de cómo podríamos ir avanzando desde las tecnologías actuales y los fluidos actuales a nuevos materiales y nuevas calderas, ¿no? Y eso incorpora materiales cerámicos, lechos fluidizados, cambiadores de partículas, es decir, mucha tecnología nueva por desarrollar. Aquí tenéis algunos ejemplos de desarrollos con distintas empresas para que tengáis una pincelada, en este caso mediante paneles de tubos que lo que pretenden es ir a vapor sobrecalentado, o gente que trabaja más en la línea de materiales porosos para trabajar con aire o con gases a altas temperaturas, ¿no? Otra línea de trabajo, el almacenamiento. Y de hecho, el almacenamiento probablemente sea el argumento al que más se va a agarrar en los próximos años las empresas del sector para negociar contratos con las compañías eléctricas. Bueno, no voy a poder competir en precio probablemente con la fotovoltaica a corto plazo, pero sí que voy a poder acompañar con una cierta gestionabilidad en muchos proyectos, ¿no? Claro, eso requiere un abaratamiento de costes en el apartado del almacenamiento. El almacenamiento a día de hoy todavía está por encima de los 60, 70, 80 euros el kilovatio hora térmico almacenado. Tiene que irse a la mitad, por lo menos, para poder el valor incremental del almacenamiento ser negocio desde el punto de vista de la gestionabilidad. Entonces, bueno, pues el almacenamiento desde el punto de vista técnico está funcionando. Sí. Y eso lo estamos demostrando en España. Es decir, en España ya tenemos un número importante de plantas solares que están funcionando de una manera rutinaria y están funcionando haciendo uso ya del almacenamiento. Estos son datos del año pasado presentados por Protermo Solar en muchos foros, donde pues del orden de casi 1.500 megavatios que había operando el verano pasado, están operando de manera rutinaria durante el verano con esta curva de despacho. Es decir, esto que estáis viendo aquí en color rojo es la curva de despacho y en color azul la curva de demanda. Es decir, las plantas termosolares en España ya han cualificado la gestionabilidad con un cierto número de horas para poder adaptarse a las curvas de demanda. Luego, técnicamente es posible, pero ahora esto hay que ponerle coste. ¿Merece la pena económicamente o no lo merece? Entonces, lógicamente, aquí pasa un poco lo mismo que José Ignacio Ajona ha mencionado en la parte de solar térmica. Y es que aquí ya entra también la demanda, es decir, cuánto vale la demanda en cada momento. Ya no es solo un problema de la capacidad de generación, sino de cómo me lo van a pagar en cada momento. Entonces, bueno, pues de toda la gran cantidad de posibilidades de almacenamiento que podemos tener, pues esto viene de un estudio de una empresa americana, concretamente de Solar Reserve, y esto es el objetivo que ellos plantean que podría ocurrir en zonas como California o Nevada, pues dentro de 8 o 10 años. Entonces, realmente ellos dicen, bueno, probablemente la foto que me voy a encontrar va a ser esta, yo conseguiré llegar a lo mejor a 10 o 12 centavos de dólar el kilovatio hora, mientras que la fotovoltaica estará un 20% por debajo, pero bueno, de alguna manera yo puedo justificar que esto lo puedo compensar con el valor de la electricidad que he producido. Entonces, bueno, pues hay una serie ya de estudios y se está trabajando mucho en cómo poder compaginar la fotovoltaica, un porcentaje de fotovoltaica con un porcentaje de CSP, de solar termoeléctrica, para que ambas juntas mejoren la productividad. Bueno, pues ese es el tipo de estudios que se están haciendo en los últimos meses. Hay varios pagados, uno que ha hecho Sener con Bright Source en Estados Unidos, o este que ha hecho el Enrel, donde la pregunta es, si yo en vez de tener 100% metida la solar en una tecnología, que es este color amarillo, meto un porcentaje de termosolar, lo que voy a conseguir es precisamente durante las horas centrales del día llevarme una parte hacia almacenamiento para esta parte de aquí y voy a poder evitar en ciertas horas del día el consumo de combustibles fósiles. Pero esto, si además lo cruzo con información del precio en cada momento de esa electricidad, me voy a encontrar cosas como esta. Por ejemplo, si yo analizo el precio marginal
que va a tener, que es el color verde, la electricidad en cada momento del día. Esto es un caso, pues, por ejemplo, para un día de enero, con un perfil de consumo típico en California, donde voy a tener unos picos a ciertas horas del día, y yo despacho mi electricidad en rojo sin almacenamiento o en azul con almacenamiento, lo que va a pasar con almacenamiento es que me voy a poder, digamos, trasladar la producción a esos momentos donde el valor marginal sea un poquito más elevado. Entonces, bueno, pues aquí está el valor marginal de esa electricidad en esos momentos del día, que se sitúa entre los 2 y los 4 centavos de dólar. Lo mismo pasa, pues, en otros momentos, como es, esto sería un perfil de verano, y sucede un poco lo mismo. Con el color rojo veis cómo sería el despacho cuando introduzco un sistema de almacenamiento. Entonces, la mayoría de los estudios que se han hecho hasta ahora, no muchos, pero hay 3 o 4 ya disponibles por ahí, valoran que con un sistema solar que tenga una cierta capacidad de gestión de varias horas, podríamos dar un valor adicional a la electricidad producida de entre 2 y 4 centavos, o 5 centavos, en algunos casos he llegado a ver valores de 6, por kilovatio hora producido. Entonces, la pregunta, o la pregunta para el debate es, bueno, pero ¿estos valores van a ser suficientes para compensar la inversión en almacenamiento? Y la pregunta adicional es, bueno, ¿y esto en vez de hacerlo con almacenamiento lo puedo hacer con otras tecnologías de gestión de red? Pues ese es el debate. Y bueno, pues yo aquí os ponía algunos ejemplos de sistemas de almacenamiento en los que se están trabajando, sistemas con cambios de fase, sistemas con almacenamiento químico, para que trasladaros un poco la información de que probablemente hoy en día en el sector de las plantas termosolares es donde más se está trabajando en sistemas de almacenamiento térmico y químico, por el interés potencial de hacer más vendible esta electricidad. Y bueno, pues un poco para acabar mi presentación, por la pregunta que me hacía al principio José de la parte química, pues bueno, pues llegamos a la química por esta vía. La química puede participar o bien en procesos que sean movidos directamente por la radiación solar para poder almacenar parte de esa energía solar, o como un objetivo último de producir algún tipo de combustible. Y en esta línea, pues también se están poniendo muchos de los esfuerzos en los últimos 2-3 años. Entonces, bueno, la tecnología va a tener este problema de precios o de competencia en el puro mercado eléctrico, pero tiene posibilidades de buscar aplicaciones o nichos de interés. Entonces, bueno, pues yo me paso ya directamente al final. Tenía una presentación excesivamente larga por lo que veo, para concluir un poco lo que serían algunas de los mensajes de mi revisión, ¿no? Y es que bueno, pues la energía solar de alta temperatura puede tener un cierto valor añadido porque puede meter una cierta gestionabilidad en el sistema, permite trabajar con almacenamiento térmico y como dato más preocupante es la enorme polarización del mercado por el momento concentrado básicamente en 2 países y uno de ellos con dificultades económicas como es el caso de España. El enorme estrés al que se ve sometido el I+D y el desarrollo tecnológico, tener que bajar en tan corto espacio de tiempo de manera tan rápida y drástica los costes como se le exige, y bueno, pues el nicho que se tiene todavía que destapar de buscar otros productos de mercado que no sean puramente la electricidad, que pueden ser, por ejemplo, la producción de ciertos combustibles. Y esto es básicamente el resumen. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Yo creo que, dado ya cómo vamos de tiempo, lo que podíamos hacer es invitar directamente a los participantes, a los ponentes de la jornada, que se unan a nosotros para formar lo que sería la mesa redonda o el debate, e incluso si queréis hacer alguna pregunta dirigida a la presentación de Manuel, pues podemos a lo mejor comenzar con él. Soy Juan Cano, estudiante del Máster de Energías Renovables de aquí de hoy, y tenía un par de cuestiones. La primera,
para el señor Manuel Romero acerca de... Ha mencionado que uno de los principales costos que tiene la energía solar térmica a alta temperatura son los almacenajes. Entonces, desde mi punto de vista es algo clave para su gestionabilidad en el futuro. Y la pregunta es, ¿cuáles son los aspectos claves o los aspectos de mayor coste en esos sistemas de almacenaje? O dicha de otra forma, ¿cuáles son los puntos donde más se puede reducir costes en el almacenaje? Y bueno, y la segunda pregunta es para el señor José Herrero, acerca de... Ha mencionado él también que en España hay tecnología, hay conocimiento y hay mano de obra para la fabricación de paneles fotovoltaicos. Y la pregunta es, ¿pero tenemos la capacidad de competitividad para valga la redundancia, competir con la tecnología china? Bueno, pues muy brevemente, la pregunta que me has hecho en cuanto a la... a lo que es la composición de costes del almacenamiento. El problema que tiene el almacenamiento, básicamente, es que para poder dar una respuesta a si es interesante o no, hay que valorar la mejora incremental que supone siempre. Es un valor incremental. Es decir, tienes siempre que partir de una planta de referencia y decir, bueno, hasta qué punto introducir más o menos almacenamiento me va a mejorar, digamos, mis cifras o mi gestionabilidad, si es que me la exigen. Entonces, el problema que tiene el almacenamiento es que además induce un coste adicional en la parte del propio sistema solar, porque la incorporación de almacenamiento obliga a que tienes que sobredimensionar tu campo solar, con lo cual no solo tienes una componente de coste propia del almacenamiento, sino un coste extra en el campo solar. ¿Dónde abaratas? ¿Dónde abaratas? En la parte del bloque de potencia. Es decir, estás dando más horas de utilización a tu bloque de potencia sin aparentemente tener un extra coste en esa parte. Entonces, ahí es donde te tienen que salir los números. Es decir, tienes que conseguir que los materiales y los contenedores de almacenamiento compensen con lo que te ahorras de las horas de operación turbina, compensen el extracoste en el campo solar. Y realmente, bueno, pues las cifras que se manejan ahora mismo, y bueno, pues aquí hay gente también trabajando en este tema, es que todavía a día de hoy estamos probablemente en el almacenamiento, estamos todavía casi un 50% por encima de lo que deberíamos estar en el propio coste de almacenamiento para poder interesar ese extracoste marginal, ¿no? Se está hablando, no se ponen muy de acuerdo los estudios americanos con los europeos, pero se habla de costes a día de hoy por encima de los 70, 80 euros el kilovatio hora térmico almacenado, cuando todos los objetivos mencionan que empieza a ser atractivo el almacenamiento cuando estás por debajo de los 30 euros, casi la mitad del coste actual. Entonces, a día de hoy parece que para poder meter con más intensidad el almacenamiento hay que hacer este tipo de estudios, donde aparte de eso consigues que la electricidad en ciertas franjas horarias mejore su valor. Entonces, esa es un poquito la situación del almacenamiento. Así que necesita una cierta desarrollo o bajada de precios, pero al mismo tiempo buscar las aplicaciones donde ese extra coste marginal se ve compensado por un mejor precio. Pues hombre, la pregunta que me has hecho es de esas que si yo la supiera o la supiese mucha gente, ya la habrían puesto en marcha. Evidentemente yo creo que para mejorar esa competitividad lo puedes hacer de varias maneras. Una, evidentemente, bueno, reduces costes laborales, cosa que o mano de obra en Europa o en España, y bueno, podrías bajar tus costes y tu factor de competitividad. Bueno, ya vemos que de momento eso parece ser que no ha sido una solución. Otra, evidentemente, y es la clave, es la tecnología. De hecho, el set plan en solar fotovoltaica, evidentemente va por hacer tener mucha mejor tecnología, mucho más avanzada, mucho más competitiva, que será lo que marcará las diferencias
frente a una tecnología como una tecnología de fuera de Europa, ¿no? Entonces ese es el camino, ¿no? Siempre hay quien dice que, y en energía solar casi también, que en Europa inventamos los coches, el automóvil, los americanos inventaron la manera de fabricarlos y los japoneses la de venderlos, ¿no? Pues ahora un poco ha pasado lo mismo, ¿no? Al final los chinos han inventado la manera de venderlo. Y luego hay una cosa, hay un área en el que desde luego es competitiva, es por ejemplo en la integración de edificios, que verdaderamente es el gran mercado, el gran nicho que hay en Europa, que es la integración, eso, integración de edificios. Entonces uno de los costes que hay cuando tú haces un edificio, el coste más grande, evidentemente es el del material de construcción, pero todavía carga más ese material desde cuanto más lejos lo tienes que traer. Entonces evidentemente, por lo menos las factorías o las empresas van a tener que estar cerca de donde está el mercado, donde tienes que suministrar. Entonces esa es otra alternativa, llamémoslo en directa, pero evidentemente el desarrollo es por crear una tecnología que siga siendo la tecnología puntera en fotovoltaica, ya sea en cualquier, ya sea en silicio, ya sea en lámina delgada, ya sea en sistemas, etcétera, que te permita ese avance o esa capacidad de tecnología a competir frente a precios de producción mucho más bajos. Pienso. Espera, tal vez tú, Manuel, quieres intervenir. ¿Era sobre este tema? Es que yo tenía un comentario, una pregunta sobre lo... porque yo había apuntado en una de las presentaciones de José Herrero sobre este tema de los chinos y demás, has mostrado que el proceso de fabricación está muy automatizado hoy en día. Con lo cual parece que la componente del precio de mano de obra no es tan esencial. El coste de obra es relativamente pequeño en una fábrica. ¿Qué es la escala, la dimensión de las fábricas chinas, que es muy grande? Ese factor de escala es la disponibilidad de silicio, por ejemplo. El 90% del mercado es silicio y prácticamente hay muchas razones lo tienen en estos momentos copado, con lo cual es difícil encontrar silicio a mejor precio que el que pueden tener. Pero esa ventaja a los chinos se les está acabando, porque otra vez vuelve a haber escasez de silicio, ¿no? Eso hace 5 años hubo, vuelve a haber, el precio de los módulos está volviendo a subir, o sea, ahora habían bajado y a pesar, pues vuelve a subir el precio del módulo, y evidentemente la gran ventaja es eso. Y luego la gran ventaja es la sobrecapacidad de producción. Por ejemplo, en vidrio solar, que también ha habido una denuncia de la Asociación Europea de Vidrio Solar frente a... Bueno, pues si dicen que la necesidad de vidrio solar en el mundo es de unas 100 megatoneladas al año, o no sé exacta, bueno, pues China tiene ahora una capa de producción de 500, con lo cual vende a cualquier precio con tal de dar salida a la producción que tiene. Entonces, eso es todo. O sea que tenemos aquí dos cositas... Ah, perdón, no sé que nada, yo no soy de nada. Poco... Hay que conectarse, sí, al streaming, entonces. No, o sea, tenemos aquí dos cosas bastante interesantes, tal vez volveremos después. Es la parte de almacenamiento, porque yo creo que los tres participantes tienen cosas que decir sobre este tema. Y luego la parte de qué es lo que va a hacer España o qué es lo que va a hacer Europa frente a un gran competidor que resulta que está en Asia. Entonces, ahora... Vale, bueno, mi nombre es Leonardo Barrio, yo soy del Máster Ejecutivo de Energías Renovables Online de Venezuela y mi pregunta va orientada un poco a eso. Bueno, yo creo que una de las ventajas competitivas que tiene China ahorita es que ellos no le dan mayor importancia al control ambiental, entonces no tienen un gasto asociado ahí, ¿no? Pero resulta curioso que habiendo nacido el know-how en Europa, especialmente en Alemania, resulta que ahorita desde el punto de vista industrial, pues resulta que la torta se la come China, ¿no? Entonces, ¿considera usted que a futuro pudiese existir un balance donde no sean solo los chinos los que participen en el aspecto industrial? Se habla ahorita de establecer las barreras antidumping, ¿no? Sí. Pero yo escuché por otro lado que ya los chinos están inventándose las barreras antidumping, que es estableciendo pequeñas compañías ficticias en Latinoamérica o en África para hacer eso. ¿Cómo garantizar una estrategia efectiva que le dé seguridad a las industrias tanto en Europa como en los países que decidan invertir industrialmente en esta tecnología?
Gracias. Yo como no soy economista y bueno, yo sé, como no soy economista, pues poco te puedo decir que bueno, los economistas evidentemente se equivocan, o sea que yo no, ni te cuento. Una cosa está clara, por ejemplo, la gente está hablando, bueno, sí, la competitividad de las industrias chinas, pero es que casi todas las industrias chinas fabrican con equipos que están hechos en Europa. Es decir, que bueno, lo único que estamos es, digamos, transfiriendo una parte de la tecnología, ¿no? O sea, que evidentemente a lo mejor las empresas fotovoltaicas van mal, pero a lo mejor las empresas que fabrican hornos, las empresas que fabrican sistemas de control, las empresas que etcétera, 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 van muy bien. Esa es una de las... Luego, desde un punto de vista externo, hombre, a mí va a hablar, por un lado, cuando interesa el mercado libre, el comercio libre y tal, bueno, pues decir, no, que ahora ponemos barreras. Bueno, ante toda barrera existe la contrabarrera, como tú muy bien dices. Y evidentemente yo creo que al ser un mercado tecnológico, evidentemente tú lo que tienes que es tener la posesión de los medios de producción. China tiene mucho capital, con lo cual puede comprar las mejores tecnologías. Es algo que ha salido por aquí en alguna... O sea, no, China ya no es un cuatro chinos pegando clavos allí de como sea. Es un señor que tiene una fábrica impresionante, que incluso se ha montado con ayuda de... Bueno, en España ha habido ejemplos de empresas que han ido a producir a China. Módulos fotovoltaicos. Entonces, bueno, producen con tu tecnología, producen con las máquinas que tú has vendido, producen allí, pero evidentemente la tecnología es europea y siguen teniendo el control. Tienen capital, compran tecnología, pero eso es en la vida. Y evidentemente hay que diversificar, que los mercados, nuevos mercados van a aparecer, no solo para venderle módulos a Europa, evidentemente para venderle módulos a sí mismos, ¿no? Evidentemente el gran mercado, aunque haya sido Europa, no hay que ser una persona muy inteligente ni tener una gran visión económica para darse cuenta que donde hay más sol es donde hay peores redes. ¿Y dónde funciona mejor la fotovoltaica? Donde las redes o no existen o son muy malas y hay mucho sol. Evidentemente está claro dónde está el mercado y dónde están las opciones de desarrollo. Entonces, es un poco... Bueno, desde ese punto de vista estamos hablando solamente de la producción. Evidentemente. Pero habéis mencionado... tanto José Ignacio como tú, que está la parte de mantenimiento. Ah, claro, claro. Y ahí entiendo que todavía queda mucho por hacer, y ese sí es empleo nacional, es empleo local. No, incluso escasez de obra, mano de obra. Y antes comentaba que, bueno, España, por el momento y las circunstancias que vivió, tiene mano de obra de instaladores y mantenimiento muy cualificada. Esa mano de obra, por ejemplo, en otros países de Europa ahora no está disponible. Y evidentemente eso se va a dar cuando alguien quiera montar una gran macro planta en cualquier sitio, sea en el hemisferio norte o en el hemisferio sur. Evidentemente, ¿quién tiene experiencia de montar megavatios hoy en día, de montar megavatios en un año? Evidentemente tendrá que buscar ingenierías o instaladores españoles, por lo menos en unas primeras fases, yo entiendo que es así, en cuanto a generación de empleo. ¿Qué es lo que está pasando con la termosolar en Estados Unidos? ¿No? Más preguntas. Sí, quería preguntar, desde el sector solar fotovoltaico y de alta temperatura, ¿cómo pensáis y cómo afectaría a este sector el devolver los 25.000 millones de déficit de tarifa y los 3.000 que todavía no se ha conseguido equilibrar? Es decir, ¿cómo afecta todo esto? Bueno, yo lo que sé, no consigo estar al día de todos los idas y venidas. Sí que voy leyendo periódicamente los comunicados que va haciendo, al menos en ProTermosolar, la asociación, y lógicamente pues ya el primer hachazo, como sabéis, es la eliminación de del sistema posible de poder ir a tarifa más, o sea, prima más mercado. Eso, como sabéis, en el caso de la termosolar era el modelo típico. Yo creo que la mayoría o casi todas las empresas iban a ese modelo, no iban al modelo de tarifa regulada, sino que iban al modelo de prima más mercado. Si no estoy equivocado, corregidme, Eduardo, si es, parece ser que ese modelo ya hay que optar y tienes que ir o a puro mercado o a tarifa regulada. Yo me imagino que las empresas tendrán que ir a tarifa regulada, no sé lo que van a estar haciendo.
pero ya esto está siendo una situación muy complicada para el sector, porque estamos hablando de proyectos, en la mayoría de ellos, un proyecto de una planta termosolar suele ser una inversión del entorno de los 300 millones de euros y se ha hecho con toda un flujo de caja y unas previsiones que contemplaban ya esa gestionabilidad y ese modelo de poder ir a prima más precio de mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues la situación ahora mismo creo que está cuantificado por allá, las pérdidas que supone para los inversores ya son muy notables, muy notables. Entonces, realmente el sector ya lo está sufriendo y bueno, pues el siguiente problema, que me imagino que también afecta al resto de las renovables, entiendo yo, es la no actualización de las primas con el IPC, que también todo lo que hoy en día todos entendemos, pero que en el modelo financiero de esos proyectos no estaba incorporado. Entonces, realmente ya los proyectos lo están sufriendo en sus propias carnes, ¿no? Y el futuro, pues como no hay futuro de momento, porque no sabemos lo que va a pasar con las nuevas plantas, pues tampoco lo podremos. Pero yo creo que en general, mi opinión es que va a pasar en todos, pasa con el modelo de la térmica, pasa con... Ya, yo creo que casi la mayoría de los promotores se están olvidando ya del modelo de primas, ya están asumiendo que va a tener que irse a otro modelo y lo único que quieren es tener un modelo un poco más claro y estable con continuidad, porque todos asumimos que el modelo como ha estado hasta ahora funcionando ya no se va a repetir. Hay un elemento que a mí me gustaría comentar, o sea, el déficit de tarifa es déficit, o sea, quiere decir diferencia entre lo esperado y lo recolectado. Y quiere decir que en principio, o sea, el problema del déficit es fundamentalmente de planificación. Lo ha dicho en el caso de la termosolar, es claramente es clarísimo, se sabía que iban a entrar 1.000 megavatios, no se quiso tener en cuenta para hacer el cálculo del kilovatio hora de cuánto tendría que costar y por lo tanto se ha generado déficit de tarifa. Y luego, y ahí sobre eso podríamos discutir mucho y probablemente muy largo. Bueno, discutir, es una duda. Pero nada más una cosa que yo sí me gustaría comentar es, se ha dicho, y es verdad, que ahora mismo se pueden hacer plantas, para competir. En el caso fotovoltaico va a competir con las tecnologías convencionales. Y en principio, están hasta los permisos para hacerlo, ¿no? ¿El por qué no lo hacen? Porque falta un pequeño detalle. Falta un pequeño detalle que consiste en que España, realmente cumpla una de las directivas que tiene que cumplir, que es dar preferencia a las renovables en la producción eléctrica. O sea, me refiero ahora a nadie va a ser tan pringado como para hacerse una inversión del tamaño de las que hacen falta, incluso de ninguno, si tú no tienes la garantía de que vas a vender la electricidad que generas. Y ahora mismo, como España no ha aceptado la directiva correspondiente que le obliga a dar preferencia a las renovables, pues no hay marco para establecerlo. Si no, se podrían hacer. No, ahora dentro de lo que es el pool, entran las renovables, pero me refiero porque tiene el precio fijado. ¿Vale? O sea, tienen el precio fijado y entran a ese precio. A mercado no tienen prioridad. Ahora mismo tendrían que tener, porque hay una directiva que exige que las renovables tengan preferencia, pero no está transpuesta. Gracias. No está transpuesta. Entonces me refiero, nadie se la va a jugar. Es más, todo ese mogollón de plantas que hay por ahí de eso están, pues eso, simplemente esperando que realmente España cumpla sus compromisos. Pero bueno, como tenemos ya tradición de no cumplir nuestros compromisos, pues cualquiera se fía, ¿no? ¿Vale? Pues se ve que el caso español es un poco particular, pero ¿qué pasa con el resto de mercados en Europa? En Italia, Grecia, Alemania... En el resto de los mercados la fotovoltaica está también en recesión. O sea, me refiero, claramente en Alemania, lo que están tirando hacia el autoconsumo, y es el único mercado que va a quedar con claridad,
Digamos, en Grecia pues lo mismo, Italia ya no hay mercado, esas maravillosas cifras del 2012 no se van a repetir en 2013. O sea, el mercado ahora mismo a nivel europeo, digamos, está hecho un asco. O sea, me refiero, nosotros hemos estado vendiendo a Italia durante un tiempo, aquí no podíamos vender, pues vendíamos a Italia. No se puede vender ya a Italia, o sea, digamos, este año, ¿no? O sea, digamos, no hay manera de trabajar en Europa en condiciones. Reino Unido, pues vete a saber, todavía hay algo. Pero es una situación tremenda, o sea, tremenda. Y sin elementos de retroactividad, ¿eh? O sea, sin elementos, porque en Alemania también estuvieron a punto de hacer unas medidas retroactivas, pero no se atrevieron. En Inglaterra lo intentaron, en el Reino Unido lo intentaron y les machacaron en los tribunales. En España probablemente los tribunales machaquen esas directivas, pero como sea dentro de 10 años estaremos todos muertos. Entonces, la situación no es para nada a nivel global buena. ¿Y cómo vamos a poder entonces congeniar estos objetivos que nos va a hacer discutir la Comisión con esta situación? Porque no se van a poder cumplir en ningún sitio de Europa. No se van a cumplir. No, en el resto de los sitios de Europa todavía hay una cierta combinación, pero en España ya estamos por debajo de previsiones. O sea que no se van No se van a cumplir, no hay interés en cumplirlos. Estamos acostumbrados a pagar hasta las penalizaciones por CO2. Si es que es alucinante. Es alucinante. O sea, me refiero a cuál es la. Y todo para que, ¿sí? O sea, gente con un poquito más poder que las renovables, pues no pierdan tanto dinero. Yo aquí tengo una, pero no sé si. Pues venga, tú y luego voy a. Una pregunta en la parte de térmica de alta temperatura. Discriminando un poco dentro de estas tecnologías, ¿no? ¿Qué perspectiva se le ve ahorita al desarrollo, si ciertamente la térmica de alta temperatura coge vuelo en la tecnología de torre central? Porque es que he escuchado mucho que hay dudas sobre la efectividad de la captación de los últimos colectores del campo solar. ¿Se podría proyectar o será la tecnología de cilindro parabólica la que va luego a ocupar la mayor parte de este mercado? No, vamos a ver, es difícil dar una respuesta única porque la propia comunidad técnica y científica no se pone de acuerdo, ¿no? Depende de a quién preguntes y cómo preguntes, ¿eh? Realmente ahora mismo, por ejemplo, en la tecnología de receptor central o de torre, pues se están planteando ya iniciativas de proyectos de unas dimensiones descomunales. Es decir, ahora mismo está anunciando, como he mencionado, los dos gigantes que ahora mismo en esa tecnología, que son Abengoa Solar y BrightSource, pues han anunciado una alianza en Estados Unidos y están anunciando un proyecto, no me acuerdo ahora cómo se llama el proyecto, de 500 megavatios. Y que son dimensiones que hasta hace unos años pues nos llamaban mucho la atención, ¿no? Las propias plantas de BrightSource en California, que conectarán a red, yo creo que durante este año, no estoy todo seguro, tiene 380 megavatios. Pero bueno, pues parece que están ahí. Los cilindros parabólicos pues son, digamos, la gran apuesta que ha habido hasta ahora. Ahora, ¿dónde está el recorrido de cada uno? Pues yo la verdad es que si algo he aprendido en estos años es a no pillarme los dedos en predicciones, porque cuando una tecnología crees que ha dado todo lo que tenía que dar de sí, pues siempre aparecen las típicas soluciones inesperadas y resulta que temperaturas de trabajo que ahora se están planteando en la tecnología de cilindros parabólicos pues antes parecían inconcebibles, fluidos de trabajo que ahora se están abordando, como hemos dicho, por ejemplo, el CO2 supercrítico o cosas así, hacen que cambie completamente el paradigma. El caso más curioso pues es una tecnología que es la tecnología Fresnel, que es lo más demostrativo de estos cambios que tiene la tecnología. Es una tecnología que hace unos años estaba, de alguna manera, pensada para unas aplicaciones en unos rangos de temperatura muy concretos y demás, y ahora pues de repente pues se está planteando con la entrada de grandes desarrolladores como Areva pues el ir a temperaturas mucho más elevadas y demás. Yo creo que va a haber un poquito de competición entre los distintos
tecnologías, todavía por lo menos. No creo que se vaya a producir una discriminación, porque en todas ellas yo veo que hay grandes empresas. Es decir, quizás la única tecnología de todas las termosolares que sí que va a tener dificultades va a ser la tecnología de los pequeños discos Stirling. Esa sí que parece que no encuentra el nicho de mercado y los grandes promotores con músculo, pero las otras tecnologías, yo en todas ellas sigo viendo grandes empresas muy, muy, muy comprometidas. Ahí entramos en un tema que es un poquito... Ya lo estamos bordeando. No, pero yo tengo el... Es para que os deis cuenta que cuando estáis lejos se oye mal. Tenéis que hablar un poquito más alto. Ahí yo creo que este comentario entra en relación con centralizado o descentralizado. Se comentó en fotovoltaica que lo importante de la fotovoltaica es la versatilidad. Más o menos hemos visto cosas semejantes en solar termoeléctrico, concentración solar y en solar térmico de baja. Pero viendo vuestras exposiciones me da la impresión de que con solar termoeléctrico nos vamos hacia centralizado, grandes plantas, y con solar térmica también. Entonces, ese es pues, generación de calor en distrito, por ejemplo. ¿Es eso lo que se ve la tendencia hacia el futuro? Yo tengo una curiosidad enorme que tengo. Se habla, por ejemplo, de los célebres 12 euros vatio pico de instalación en unifamiliar, ¿no? Y yo no me lo creo. ¿Por qué no me lo creo? Porque en una instalación, bueno, se está vendiendo a 2 euros vatio pico, pero me refiero, la pregunta está si se vende eso porque no hay más que vender y por lo tanto se vende lo que se pueda vender, o si eso es realmente sostenible a medio plazo. Me explico. O sea, me refiero, un mercado atomizado requiere márgenes amplios en varios actores de la cadena de valor. O sea, tú no puedes estar vendiendo, a ver, la fotovoltaica se ha estado vendiendo, digamos, con márgenes ridículos. Ridículo, estoy hablando de 3-5%, o sea, me refiero, ridículos, ¿vale? Con volúmenes enormes, ¿vale? Y por lo tanto daba suficiente caja para poder hacer cosas. Sin embargo, ahora en un mercado de estas características y cuando vas a un mercado de muy, 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 muy pequeño, pues resulta que tú necesitas margen para poder llegar a tu cliente. No es porque te quieras forrar, que también, sino fundamentalmente porque tienes que tener capacidad de llegar a tu cliente. Entonces, yo ese mercado pequeño yo lo veo que no puede llegar a los precios tan bajos como los que se están planteando ahora mismo. Y la ventaja del mercado más grande, del mercado en el caso del calor de proceso de instalaciones grandes, es que una instalación en España, en un hotel, hacerla por menos de 700, 600, 700 euros metro cuadrado instalado, digamos, el célebre euro vatio pico, ¿vale? O sea, el equivalente para hablar en fotovoltaica, es fastidiado, digamos. Pasarse del euro vatio pico es también complicado, pero bajar es complicado. Sin embargo, en los sistemas de calefacción de distrito, en los sistemas de grandes instalaciones, es alcanzable la mitad del euro. Y es un puñetero elemento de escala, me refiero, y de márgenes. O sea, me refiero, de cuántos actores participan en esa comercialización. O sea, porque el tema, o sea, me refiero, llegar a un usuario privado requiere una cadena más larga y necesita más aceite para que se lubrique, o sea, necesita más gente que interviene en el proceso de comercialización. Entonces yo ahí sí veo que la solar térmica, al menos en la parte de baja temperatura, por donde tiene que ir, donde puede competir con otras tecnologías de renovables y no renovables, es claramente en instalaciones grandes. José Ignacio, yo tuve la oportunidad de hablar con alguna gente en Suiza que estaban barajando que en 1 o 2 años vamos a ver paneles fotovoltaicos de un 20% de rendimiento a 100 euros el módulo por metro cuadrado. No, ¿eso sí. Tú crees que va a ser posible? Sí, yo no tengo ni idea. ¿Sabes? Teniendo en cuenta... y si esa es la situación, veremos probablemente energía solar térmica de origen fotovoltaico. No, sí, lo he dicho antes, lo he dicho antes. En viviendas unifamiliares yo veo perfectamente posible a medio plazo, perfectamente, posible, digamos, el termoeléctrico calentado con fotovoltaica. Que insisto, que se me revuelven todavía las tripas, se me revuelven las tripas, pero lo veo posible. De hecho, nosotros internamente hicimos un desarrollo en esa dirección.
digamos, lo propuse yo. Digamos, es que digamos, si esto es así, yo respondiendo un poco a la pregunta, José, yo creo que va a ser difícil, porque con esos precios... Ya, pero hay una cuestión que es importante. O sea, digamos, ¿por qué digo que los precios no sé cuáles son? O sea, el vidrio, digamos, está claramente infravalorado. Digamos, el silicio está claramente infravalorado. O sea, ¿cuál es el coste? O sea, hasta ahora, típicamente, la fotovoltaica siempre ha sido, digamos, unos márgenes en fabricación considerables. O sea, los márgenes del 30, 35, 40% eran tremendos. Algunos fabricantes de inversores, márgenes netos, o sea, digamos, netos, no estoy hablando de eso, del 25% después de impuestos los tenían, ¿vale? Entonces, sin embargo, ahora están a márgenes ceros o negativos. Entonces, ¿eso es realista? O sea, ¿hasta qué punto es sostenible? O sea, yo no, lo que decía Pepe antes, o sea, me refiero, claramente están subiendo los precios de los módulos. Entonces, ¿cuál va a ser mañana? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero desde luego, o sea, no está el tema tranquilo, no está estable. Tú sí estabas, yo recuerdo en la conferencia en Berlín, el Solar Paces, en la cena de gala, un humorista presentó una transparencia en la cual aparecía una planta de concentración solar, solar termoeléctrica, y decía, tenemos que competir con el fotovoltaico. Lo mejor que podemos hacer es colocar los módulos de fotovoltaico sustituyendo el campo solar y almacenar la electricidad en los tanques de sales fundidas. Es un poco, decíamos todos empezamos a reír como locos, ¿no? Porque nos pareció algo disparatado, pero es que a lo mejor va a ser ese el futuro, va a ser que realmente producimos electricidad y luego almacenamos la electricidad en forma de calor. Pues realmente esa es la pregunta que yo me hago, es decir, si vamos a ver en los próximos años, aunque sea coyunturalmente, módulos fotovoltaicos casi con un 20% de rendimiento, que los vas a poder comprar a 100 euros el metro cuadrado, es que eso, ni siquiera hacemos heliostatos ahora mismo a ese precio. Y nos falta toda la cadena de transformación detrás. Entonces, claro, realmente nos pone en una situación imposible. Imposible. ¿Cuál está siendo la huida hacia adelante de los grandes promotores? Pues ir en Estados Unidos a estos macro proyectos de cientos de megavatios, pero yo creo que el riesgo va a ser muy grande, es decir, va a ser muy grande porque se está forzando los objetivos de una manera... yo personalmente pienso que pueden volverse en contra de los propios, jugársela y acabar dándose el golpe del descrédito, ¿no? El golpe de algo que podía tener una curva de aprendizaje y crecimiento más o menos armonioso, de repente que acabe en un accidente de tráfico con todo el descrédito del sector, precisamente por fijarse objetivos excesivamente pretencioso. Hay un elemento que yo soy un poco cínico, debo reconocer, hay un elemento que es interesante tener en cuenta, sobre todo a nivel de los promotores termosolares, es que el promotor termosolar no es, muchas veces no es el propietario luego de la instalación. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy viendo a mucho promotor termosolar vendiendo como si el caballo fuera bueno. ¿Vale? Y entonces están llegando, porque en España los fondos están quejándose amargamente, directamente que han comprado proyectos a Abengoas y a otros, directamente, y que resulta que ahora no están teniendo la rentabilidad, pero los Abengoas y demás promotores termosolares ya están fuera. No sé si me explico. Han vendido el caballo justo antes de que se viera que era cojo. Entonces, y están haciendo, yo estoy, esto es muy fuerte decirlo, evidentemente no lo diré en presencia, sino en presencia de mi abogado. Pero lo estás diciendo por internet. No, pero es así, o sea, está habiendo una, y en fotovoltaica ha pasado lo mismo. En fotovoltaica todas las grandes campañas que están habiendo del autoconsumo, fundamentalmente elementos de venta, o sea, no realmente de que pueda haber un negocio sostenible a medio plazo. O sea que... Yo luego solo una cosa, eso de generar electricidad para, yo no soy economista ni nada de eso, pero generar electricidad para producir calor termodinámicamente es una aberración. Y todas las aberraciones, bueno, Francia, todas las aberraciones, o casi todas, suelen acabar mal. La teletienda es una aberración y sin embargo tiene ya, bueno, acabará mal. No, la nuclear francesa es una aberración. Es eso.
Es una aberración. Se usa para calor también. Y la termodinámica ya sabéis que dicen que es una ciencia que vale no vale para nada, pero cuando dice que es imposible, es imposible. Entonces, pues yo creo que cuando dice que es una aberración... Hola, buenos días. Mi nombre es Omar Solimán. Soy alumno de Ingeniería de la Energía de la Universidad Rey Juan Carlos. Y mi pregunta va dirigida a todos, en especial a José Ignacio, que ahora ha tocado el tema, sobre, digamos, ese grupo de presión, ¿no? Si yo siempre tengo la sensación, al hablar de energías renovables, de que hay un gato encerrado, de que la gente que lo consume quiere energías renovables, en cambio la energía nuclear no goza de ningún apoyo o muy poco, y sin embargo no vemos esa tendencia positiva hacia la energía renovable en general, y más aún con el aporte de la solar, que tiene un volumen, como he visto, bastante representativo. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que falla o quién es el que no está actuando como debería de actuar? ¿O quién podría, digamos, hacer ese toque de balanza para demostrar que realmente pues, tienen una salida rentable y que hay un círculo de intereses que se puede cerrar, tanto para el consumidor como para el que la produce? Nada más. Los caballeros blancos yo no los conozco, no existen, ¿no? O sea, me refiero, todos nos movemos por intereses. Yo por eso he empezado mi presentación diciendo de cuál era mi punto de partida. O sea, porque es importante saber cada uno de dónde opina. Luego, entonces, el problema es que en todas estas cosas hay muchos intereses, insisto, y no todos racionales. Simplemente es elemento de justificar que tú necesitas vender ese equipo. ¿Vale? O sea, además, yo tengo que venderla. Siempre decían que la nuclear era el negocio más sencillo. Nada más tenías que convencer a un único usuario en un país. La dificultad era que el presidente del gobierno, ¿no? Pero en ese sentido, cada una de esas cosas tiene, o sea, tiene sus intereses. Yo decía antes que la nuclear típicamente lleva los últimos 10 años, por no decir 20, sin querer hacer centrales, pero queriendo decir que las quiere hacer fundamentalmente para que le dejen alargar la vida útil de las suyas. ¿Vale? O sea, es lo que fundamentalmente se ha dedicado. Y desde luego, ahora mismo, o sea, lo comentaba, no me acuerdo con quién, esta misma mañana, o sea, de los célebres 100.000 megavatios que hay instalados en España, digamos, la gran burbuja no ha sido las renovables, ha habido un crecimiento importante partiendo de muy poquito. La gran burbuja ha sido los ciclos combinados. Los ciclos combinados se han montado porque inversores privados decidieron que querían montarlos, digamos, considerado que había demanda y demás, traducido 30.000 megavatios de ciclos combinados. Y ahora se quejan de que no pueden vender. Y ahora se quejan y quieren que por estar allí cobrar. Me refiero, pero claro, como son los que son y tienen un cierto poder, algo mejor, mayor que el nuestro, pues son capaces de convencer al gobierno. Ahí, por ejemplo, la parte del déficit de tarifa, la parte que más cachonda me parece a mí. ¿Por qué puñetas, o sea, me refiero, todas las... ¿Por qué España no quería transponer las directivas de eficiencia energética en general? ¿Por qué no quiere, digamos, desarrollar el tema del 20%? ¿Por qué? Porque no puede permitirse el que no haya consumo. O sea, es alucinante, o sea, me refiero, un gobierno que promueve el consumo. O sea, ¿por qué? Pues porque así los gastos generales, por decirlo de la manera, los repartimos entre unos cuantos más. Es que si no hay consumo, no lo puedo repartir entre nadie, me aumenta el déficit de tarifa. O sea, no controlo el déficit de tarifa, necesito que gastéis para que me ahorre yo, o sea, para que tenga menos déficit de tarifa. Es absurdo, pero es así. Entonces me refiero, ahora estamos, desde mi punto de vista, con esa política de gobierno que quiere quitarse el déficit como sea porque le está pesando y necesita consumo, no necesita renovables, necesita consumo. Y un sector industrial tradicional que necesita, como sea, lo poco que queda en el mercado, comérselo ellos. Y digamos, y la renovable, pues bueno, pues aquí intentando defenderse. Última pregunta. Bueno, sí, tengo dos preguntas. La primera, bueno, aparte de que ya el Ministerio de Industria va a paralizar durante 4 años 10.000 megavatios de ciclos combinados y 5.000 megavatios entre solar y fotovoltaica. Hablando de eso, veo que se contradice un poco respecto a que no apoya el autoconsumo con balance neto, debido a que, ahora mostrará sus causas, pero también el déficit de tarifa obviamente seguramente se vaya reduciendo, subiendo el importe de la factura de la luz. Entonces yo creo que, según usted ha dicho, que no ve rentable a medio plazo esas pequeñas instalaciones en domicilios.
Vale, entonces, que esa rentabilidad yo sí que la veo bastante bien. O sea, a medio plazo, nosotros hemos hecho estudios y vemos que sale rentable tanto en pequeño hogar como en pequeños comercios. Y la segunda pregunta la lanzo ya, es para Manuel Romero. Manuel, no sé si el otro día dieron aquí, yo también estuvimos en una conferencia sobre Alemania, vino una señorita representando un poco como el IDAE, pero en Alemania, que no me acuerdo el nombre ahora, y dijo que ellos, ahora todo, o sea, aparte de las 17 centrales nucleares que van a cerrar para 2020, luego van a enfocar todo el desarrollo de centrales termosolares en el norte de África y que se van a olvidar de instalar en España o en Italia, debido a que no están muy contentos con nosotros. También que expliques un poco eso, que es tu opinión. Digamos, yo no digo que no sea rentable. O sea, la rentabilidad, sabes que depende de tus ingresos y tus gastos. El problema, con el tema de autoconsumo, para mí hay dos problemas. El primero es que creemos que tenemos una regulación, lo cual no sabemos si va a ser verdad o no verdad, me explico. O sea, digamos, el por qué no quiero que salga la regulación del autoconsumo es porque probablemente el autoconsumo va a salir que incluso lo que te autoconsumes tú vas a tener que pagar tu peaje como si usaras las redes. ¿Vale? Eso es lo que está en los borradores, que como salga, bueno, habrá otros borradores también, pero como salga eso, quiere decir que los que ya han hecho autoconsumo confiando en que había otra ley, pues otros que se van a llevar una pequeña colleja detrás de las orejas. ¿Vale? O sea, no, eso es así. Y luego lo que yo decía no era que no sea rentable, yo lo que digo es que los precios que se están ofreciendo ahora para los autoconsumos son excesivamente bajos. Eso no son sostenibles para que las empresas puedan vivir, es lo único que digo. O sea, ahora como no hay nada es preferible vender, yo soy de la opinión de que a veces es preferible no vender, pero bueno. Pero el planteamiento de muchas empresas es decir, vendo lo que sea a precio que sea. Mira, te voy a poner un ejemplo chileno también. Digamos, ahora mismo en Chile estamos todos, como decía antes, y resulta que digamos que las ofertas más baratas y más kamikazes son todas de españoles, de empresas españolas, que el razonamiento es muy sencillo. Hago una oferta brutal para entrar, digamos, y luego ya me ganaré dinero en la próxima. Y no se dan cuenta que en la próxima habrá otro españolito que también tirará los precios absolutamente por los suelos y por lo tanto no le dejará ganar a él en la segunda instalación. ¿Vale? Eso es lo único que digo. Pero el autoconsumo como concepto es maravilloso. Si realmente las reglas del juego fueran limpias, sería un buen negocio para todo el mundo, pero tendremos que ver realmente qué regulación sale y si nos la creemos. Es lo único que planteo. A ver, en cuanto a la pregunta que me has hecho, que es muy interesante porque en general la posición en esta tecnología de Alemania siempre no es inocente, entonces, claro, habría que saber muy bien la persona que mencionas si era realmente de un instituto gubernamental o era de una asociación. La venía detrás de la embajada y todo, o sea, eso era bastante ya, pero importante. Ella personalmente, bueno, habría, quiero decir por saber a quién representaba, pero en general Bueno, es verdad que Alemania ahora mismo se está planteando en los debates pues una regresión de la parte nuclear y está buscando cuál puede ser el mix. Y bueno, como de hecho no sé si sabéis que ahora mismo en Alemania hay empresas como E.ON, Audi, etcétera, que tienen ya hay 4 o 5 proyectos de Power to Gas, que llaman. Power to Gas, que es tratar de meter, digamos, los excedentes de la fotovoltaica, generar gas y meterlos en las redes de gas, ¿no? Están haciendo ese tipo de pruebas precisamente por esos excedentes tan brutales que ha presentado Pepe de más de un 45% de fotovoltaica. Pero en general, en lo que es la termosolar, la opinión de Alemania, yo creo que no, yo la pondría entre comillas, porque ellos tienen unos intereses. Siempre han tenido unos intereses muy fuertes desde el punto de vista industrial. Y Alemania, históricamente, siempre ha sido muy activa, siempre ha tenido agentes tecnológicos, empresas. Y si tú miras ahora mismo lo que se está montando en el mundo en termosolar, ¿cuántas empresas alemanas ves? Pues suministraban básicamente componentes, suministraban espejos, los espejos ya prácticamente no los suministran. Y los componentes para tubos de cinto parabólicos pues pronto dejarán de suministrarlos. ¿Por qué? Porque son muy caros. Es decir, la obsesión de la tecnología ahora mismo es por bajar drásticamente precios
y realmente pues muchas empresas alemanas están quedando por el camino. Entonces, no están contentos con nosotros, nos ha fastidiado. Nosotros tampoco. quiero decir que Siemens pues ha hecho algunos pinitos aquí. Sabes que Siemens se ha salido del negocio porque ve que no puede competir. Y bueno, pues donde están haciendo básicamente el negocio Alemania es en la venta de los bloques de potencia, lógicamente. Entonces, realmente, bueno, pues su interés en ir al norte de África yo creo que está muy ligado a poder tener un mercado cercano, pero donde ellos puedan con más libertad meter su tecnología de manera más masiva. Aquí no va a ser el caso. Lo que quieren hacer es crear allí para traerse hasta Alemania esa propia electricidad. Me parece una locura con la poca interconexión que tenemos. Exactamente. Ya. Exactamente, eso conlleva cambiar prácticamente todo el modelo de interconexión que hay. Eso no es de hoy para mañana. Teniendo en cuenta que nosotros mismos tenemos dificultades para la interconexión, imagínate desde el norte de África. Pero sí que hay un interés industrial alemán detrás de todo eso para poder dar salida a todos sus tecnólogos y sus empresas. Yo creo que es más una lo que hay detrás de todas esas iniciativas alemanas, entiendo yo que es dar una continuidad a su industria, a su propia industria. Pues ya está, yo creo que ya va a ser esta la última pregunta. Ha pasado lo que nos temíamos, que empezábamos a entrar en calor y ahora pues empezaríamos a discutir, a hablar, temas hay muchísimos, la verdad es que esto no tiene fin. Pero bueno, en algún momento hay que pararse, habíamos previsto la 1:00 p.m, es la 1:30. Y ya yo creo que podemos concluir aquí la jornada agradeciendo a los ponentes porque se han sometido a un ejercicio que no vemos frecuentemente en muchos sitios. Es dar su opinión personal, siendo expertos en diferentes temas, dar su opinión personal sobre lo que está ocurriendo en energía solar. Mi conclusión personal es que hay muchos retos por delante y que energía solar, aun siendo un mundo relativamente pequeño, está creciendo muy rápido y está en plena ebullición. Así que agradeceros de nuevo vuestra presencia aquí.